Ya llevamos caminando un buen rato. Aquí nos acompaña mi perrito Max, muy feliz, muy contento por salir así a respirar el aire fresco. Ahora sí, mis amigos, ya casi llegamos. Ya vamos a llegar en el campo donde vamos a sacar ocote. De esta manera aprovechamos los pinos para que no se echen a perder. Así es como nosotros salimos a buscar nuestro ocote. Aquí con la ayuda de mi hermano, él ya está empezando a bajarlo para que nos lo llevemos a casa. Este es el ocote, aquí ya voy encontrando. Y aquí les voy mostrando este ocote. Esto con la ayuda de la hacha, así le llamamos a esa herramienta que trae mi hermano. Con la ayuda de la hacha lo vamos a cortar y para sacar los ocotes para prender fuego en las mañanas es lo que ocupamos. Nosotros no ocupamos gas, ocupamos leña. Nosotros salimos así al campo a buscar este ocote. Este es el ocote, mis amigos. Este es lo que prende el fuego. De esta manera, así es como lo encontramos. Gracias a Dios que ya lo encontramos. Le vamos a quitar las partecitas que ya se están pudriendo. Y hasta en medio está el ocote. Pero esto va a ser con la ayuda de la hacha. Y acá en el lugar donde estamos, pues se ve oscuro por lo que está alto. Los árboles están como de 12 metros que están altos. Por eso se ve muy oscuro acá donde estamos sacando unos ocotes para llevarnos a casa para hacer lumbre, y cuando se va la luz también, pues ese lo podemos ocupar para aprender. Así como dice mi mamá, es lo que nosotros ocupamos cuando se va la luz. En estos tiempos llueve mucho, entonces la luz se va por mucho tiempo, a veces por una semana. Entonces nosotros con la ayuda del ocote podemos ver. También gracias a mis hijos también que estén conmigo, y yo también vine con ellos para acompañarlos, porque como son dos mis hijos que están acá conmigo, pues gracias a Dios que mis hijos también sí me obedecen también, y por eso vine a acompañarle a mis hijos para sacar unos ocotes. Amigos, les comento que este ocote nosotros en mi lengua le decimos yaca. Yaca, así es como nosotros le decimos esa palabra. Es así nosotros le llamamos al ocote, yaca.
Bien amigos, pues casi pues es de esa manera que hemos conseguido un poco de ocote. Pues miren, miren lo bueno que es este ocote que mi hermana acá se lo quitó a este tronco que ya se está pudriendo, que ya lleva años aquí tirado. Pues acá se va a deshacer todo y se va a volver abono. Y pues también allá más adelante tenemos a mi mamá que está juntando un poco de hojarasca. Pues ese, pues lo que ella está juntando es de aquí a unos 8 meses hasta un año, ella se va a convertir en abono orgánico, ya que acá contamos con mucha hojarasca. Y pues ella en su rato libre pues ya juntó un poco. Y pues también acá mi hermana, pues es esto, el ocote que le vamos a llevar. Pues cuando el ocote está bien bueno, tiene un aroma, le podríamos decir que huele rico, como dulce, como a la crementina. Ya cuando está bueno, porque hay dos tipos de ocote, como también son dos tipos de pino, el ocote blanco y el ocote rojo. Pues en esta ocasión encontramos el ocote blanco, pues es este poquito lo que nosotros vamos a llevar a casa. Y pues bendito sea Dios, y que acá entre los árboles, pues acá alrededor de este bello lugar, pues encontramos un poco de ocote. Y pues acá ya estamos ya listo para irnos con nuestro ocote. De esta manera, así también salimos al campo a buscar los honguitos para preparar la comida. Aquí podemos encontrar diferentes tipos de hongos y así es como nosotros salimos igual. Y como dice mi hija también, que acá salimos un lugar fresquecito, pues está bien bonito en el campo de nosotros acá, pues gracias a Dios que sí conseguimos un poco de ocote para llevar, porque eso es lo que se necesita también. Y gracias a Dios también que ya conseguimos un poco de abono, ya juntamos acá. Pues así cuando tenemos que salirnos al campo, sí nos conseguimos algo de ocote, o a veces conseguimos un poco de quelite, pues así andamos pues. Y pues como dice mi mamá, pues estamos muy agradecidos de nacer, de haber nacido y de haber tenido ese privilegio de haber nacido acá en la sierra, acá sobre los cerros, porque bendito sea Dios, pues acá la, pues bueno, la tierra en el monte acá nos provee muchas cosas para comer en el campo. Entonces estamos bien agradecidos con Dios. Y pues como también estamos agradecidos con ustedes por ver este canal. Y pues muchas gracias a ustedes por dedicarle tiempo a este canal. Y pues el día de hoy nosotros esperamos que les haya gustado este video, ya que estamos en compañía de mi mamá. Pues hoy, en un rato libre, pues es lo que juntamos, porque también el ocote se consigue difícil a veces, ya que somos personas de rancho y pues la mayoría sale a buscar su ocote. Como comentó mi mamá, que cuando se va la luz eléctrica, pues nosotros lo que usamos por las noches, eso es el ocote. Pues acá tenemos un poco de ocote, pues esta ocasión, lo venimos a buscarlo para mi hermana, ya que ella ya se le acabó su ocote, pues ya aquí conseguimos lo que ella va a ocupar en estas fechas de agua. Y pues bendito sea Dios, pues acá ya tenemos un poco. Como dice mi hijo, que es que cuando se va la luz también mucho se ocupa el ocote, por eso nosotros tenemos que salirnos al campo para buscar, porque
Es cierto, como dice mi hijo, que sí se consigue difícil, no es tan fácil para conseguirlo, por eso tenemos tenemos que dejarnos un tiempecito de salir a buscar los soportes del campo. Y pues estamos agradecidos con ustedes que vean este video y pues en esta ocasión pues mi mamá nos acompañó, a mí, a ella, a mi hermana. Pues en esta ocasión venimos lejos, aproximadamente como 2 horas y media caminamos de llegar hasta este bello lugar. Y pues acá no nos encontramos y pues ya nos estamos alistando para irnos a casa. Pues amigos, pues así es como voy enrollando el filo de mi hacha, porque da miedo resbalarse, como ya regresó el agüita por estos rumbos y pues está un poco resbaloso. Y pues también aprovechando acá en el monte, pues bueno, para los que no conocen, pues bueno, acá tenemos una hierbita. Miren, esta hierbita se llama cola de caballo y pues esta es una medicina casera que pues bueno, acá en el rancho lo ocupamos y pues acá lo tenemos. Y pues de esta hierbita, de este tubito, porque son tubitos, si se puede notar, son tubitos. Y pues de eso, esto es bien bueno para las personas que sufren del riñón, porque este nos limpia el riñón. Y pues esa es la función de esta hierbita, que lo conocemos como cola de caballo. Y nos lo vamos a llevar para preparar un rico té. ¿En qué se prepara? Bueno amigos, me dio muchísimo gusto saludarlos en este video. Espero que estén muy bien de salud, donde quiera que se encuentren. Amigos, muchísimas gracias. Suscríbanse, comenten y compartan. Y por supuesto que estaremos leyendo sus comentarios. Mil gracias por su apoyo y cada suscripción se lo agradecemos con todo el corazón. Apóyennos con este canal, mis amigos. Que Dios los bendiga. Gracias por apoyarnos con mis hijos, porque los acompaño para salirnos al campo. Pues muchas gracias. Muchas gracias y pues como le comentamos, esperando que les haya gustado este video y como al mismo tiempo también esperamos que les guste el otro, el video que posteriormente estaremos subiendo a las redes. Les agradecemos de todo corazón y un saludo a todas las personas que vean este canal, igual a los suscriptores, lo cual les mandamos un fuerte abrazo y un enorme saludo desde acá del monte hasta donde quiera que estén. Ojalá que estén bien de salud, igual en compañía de sus familias. Y pues no olviden comentar y que compartan y que se suscriban a este canal, esperando que nos apoyen, ya que son videos llamativos, la vida en el campo. Entonces les agradecemos de todo corazón. Pues en esta ocasión pues venimos lo del locote, pues acá ya conseguimos el locote y nos vamos a llevar un poco la hierbita que conocemos como cola de caballo, y esperando que sea de su agrado, y nos vemos en el próximo video.